Así que oramos siempre por los hermanos que no pudieron llegar, amén, por los que están afectados de salud, por los que tampoco quisieron venir, también que Dios trate con ellos. Amén, gloria a Dios. Así que vamos a ir directamente a la palabra del Señor, gloria al Señor, y vamos a buscar en el libro de Hechos, capítulo 14, gloria a Dios, capítulo 14, y vaya buscando en el verso 11, gloria a Dios. Así que nosotros seguimos de fiesta, amén, glorificando el nombre del Señor, hermanos. Amén, así que cuando usted lo encuentre, me confirma con un amén. Hechos, capítulo 14, verso 11, amén. Todos lo tienen, hermanos, sino los que no tienen Biblia, ahí atrás tenemos cajas de Biblia, hermano. Amén, gloria a Dios. Hechos capítulo 14, verso 11. Leemos la palabra del Señor, amén, para la gloria y honra de nuestro Dios. Dice a su letra: entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licanónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Amén. Vamos a estar orando, gloria a Dios. Me lleva en palabras de oración para que sea Dios ministrando nuestras vidas. Padre buen Dios, en esta hora te pedimos, Padre amado, que seas tú hablando, ministrando, regarduyendo, exhortando, reprendiendo. Sea tu nombre bendito en esta hora, Señor, glorifícate. Que sea tu palabra, Señor, la que nos ministre en esta hora. Señor, rogamos, Señor, que esta palabra pueda llegar al corazón necesitado. Que tú abras los ojos de aquellos, Padre, que no pueden ver la luz de la verdad, Padre. Abre los oídos de aquellos, Padre, sordos, espirituales, Señor. Permítenos alcanzar por medio de ella al perdido, Señor, al que está esclavizado, aquel que está atado, Señor, al vicio, a la droga, al alcohol, Señor, que seas tú quebrando cadenas, Padre. Señor, glorifícate en esta hora de la tarde, Padre. En el nombre de Jesús, que tu palabra corra y sea glorificada. En el nombre que es sobre todo nombre, al cual toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Aleluya, reprendemos todo espíritu contrario, todo espíritu diabólico, todo espíritu infernal. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Toda hechicería, toda brujería, todo plan del diablo en esta hora se va. Todo plan del diablo se derrumba. Todo altar del diablo se cae en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse glorificando el nombre de Jesús. Vamos a estar predicando bajo el tema hombres como dioses, o como leímos ahí, dioses bajo semejanza de hombres. Como subtema podemos ponerle ídolos en el corazón. Ídolos en el corazón. Amén. Lo que quiero enfocar en el día de hoy, en esta tarde, cuando hablamos acerca de dioses o hombres como dioses, esto viene, hermano, dándose desde un principio, desde allá, desde Génesis, y aún más desde allá en el cielo, donde Satanás se rebela contra Dios. Recordamos que el diablo, que el Señor lo reprenda,
Un día dijo, subiré a las alturas y seré semejante a Dios. Desde ahí viene ese principio diabólico, satánico, donde el diablo ha querido destronar a Dios y ser el Dios. Él ha querido siempre que a él se le adore y que él tenga la gloria de Dios. Y eso era el plan que él había diseñado en su mente, en su corazón, para él ser semejante a Dios. Este es un principio diabólico, satánico, que el diablo ha implementado en el hombre para robarle la gloria a Dios. El diablo ha sembrado en el hombre quitarle o llevarse la gloria, y lo mismo como él hizo, ha venido haciendo con los hombres. Y eso lo podemos ver a la luz de la palabra en Génesis capítulo 3 y verso 5. Podemos darle lectura y dice, Dios sabe muy bien que cuando coman de este árbol, dijo la serpiente, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Esto el enemigo sembró en aquella pareja en el huerto del Edén para que ellos también se rebelaran contra Dios, lo mismo que hizo el diablo, que se rebeló contra Dios. Fue lo mismo y es lo mismo hoy en día que el diablo sigue sembrando en el corazón del hombre para llevarse o quitarle la gloria a Dios. Y así mismo es como podemos darnos de cuenta hoy en día, en esta generación, en este ciclo, en este siglo XXI, podemos observar que el pueblo ha endiosado al hombre, que la gente ha endiosado al hombre. Tal vez el hombre ha empezado bien, han empezado obedeciendo a Dios, pero conforme va pasando el tiempo, van queriendo ellos llevarse la gloria de Dios, que a la cual solamente a él le pertenece. Alaba lo que él está aquí esta tarde. Amén. Por eso estoy predicando bajo el tema hombres como dioses. Y eso es lo que podemos observar hoy en día. Un síndrome de Satanás inyectado en el corazón del hombre hoy en día. Alaba lo que él está aquí. Ahora observamos en el verso que hemos leído en Génesis, gloria al Señor, que él mismo le está diciendo, sabe Dios muy bien que si ustedes comen, como por decirle, lo que pasa que Dios no quiere que ustedes sean igual a él. La semilla de la duda que el diablo sembró en ella, para que ella pudiera dudar de lo que Dios había ordenado, y asimismo ellos poder obtener la sabiduría y de conocer el bien y el mal. Pero lo que el diablo sembró fue que le dijo, serán semejantes a Dios. Y eso lo observamos, que esto que el enemigo ha sembrado en el hombre, lo podemos ver hoy en día, que muchos quieren tener o asemejanza o el ser el más ungido o el más respetado, el más sabio. Hombres que se pasan, hermano, la vida creyendo que ellos son mejores que otros. Alaba lo que él está aquí, hermano. Gloria al Señor. Y por eso podemos ver que cuando observamos también
en un verso de la palabra que muchos han utilizado para captarse o también para tomar en sí esta lectura y poderla extorsionar y darle una mala interpretación, es en el Salmo 82, 82:6. Acompáñeme ahí. Y veremos que en este Salmo dice la Escritura: yo dije, vosotros dioses sois. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Este verso o esta lectura, nos damos de cuenta, gloria al Señor, que muchos le han dado una mala interpretación para decir que somos dioses pequeños o que somos Jehová y uno. Dios reprenda al diablo. Y cuando vemos y comencemos por ver este salmo, el salmo que Jesús cita en Juan capítulo 10 y verso 34, la palabra hebrea traducida como dioses es en el Salmo 82:6, que es Elohim, y usualmente se refiere al único Dios verdadero, pero tiene otros usos. El Salmo 82:1, lea, dice: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Oiga, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y apacentaréis las personas de los impíos? Ahora vamos a relatar lo que realmente quiere decir este salmo y que Jesús mismo está haciendo énfasis en Juan 10:34 cuando le habla a los fariseos. Esto dice: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Viendo los tres siguientes versículos, es claro que la palabra dioses se refiere a magistrados, jueces y otras personas que mantienen posiciones de autoridad. ¿Están aquí, hermanos? Que tienen posiciones de autoridad y de gobierno. No es que sean dioses a una semejanza de Dios, que sean unas personas que puedan tener los mismos poderes que Dios y los mismos atributos de Dios. Ay, Señor bendito. El llamar a un humano un Dios indica tres cosas: él tiene autoridad sobre otros seres humanos, el poder que ejerce como una autoridad civil, gloria al Señor, es para ser temido. Oiga, él recibe su poder y autoridad de Dios mismo, quien es visto como el que juzga a toda la tierra. En el versículo 8, este uso de la palabra dioses para referirse a humanos es raro, pero se encuentra en otras partes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Dios envió a Moisés a Faraón, él dijo: mira, yo te he constituido Dios para Faraón. ¿Están aquí? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que le dio una autoridad, gloria al Señor, que por medio de Dios, Moisés iba a representar a Dios. Amén. Enfrente de Faraón. Esto es lo que está relatando. Esto significa simplemente que Moisés, como mensajero de Dios, estaba hablando las palabras de Dios y por lo tanto sería el representante de Dios ante el rey. La palabra hebrea, oiga, Elohim o Elohim, se traduce como jueces en Éxodo capítulo 21, verso 6, y el capítulo 22, verso 8, 9 y 28. El punto principal en el Salmo 82 es que los jueces
terrenales deben actuar con imparcialidad y verdad y justicia, porque aún los jueces deberán compadecer un día ante el juez supremo de los cielos. Alabado sea Dios. Por eso entendemos, gloria al Señor, cuando se utiliza esa palabra, dioses sois, no se refiere a una semejanza ni atributos, iguales a Dios. Así que no, más bien lo que se refiere es que son autoridades puestas por Dios con un delegado de autoridad para juzgar a otros, no para venir a darles pleitesía, ni para que ellos se lleven la gloria, sino están ahí por un cargo, una posición que Dios les dio, pero no para que los adoren. Alábalo. Santo es el Cordero. Por eso que el punto principal del Salmo 82, como dije y repito nuevamente, para que quede claro, es que los jueces terrenales deben actuar con imparcialidad y verdad y justicia, porque aún los jueces deberán compadecer ante el juez supremo. Ahora, los versículos 6 y 7 advierten a los magistrados humanos, a los que tienen autoridad para juzgar en esta tierra, puestos por Dios, que también ellos deben ser juzgados. Aleluya. Por eso de ser abogado, hermano, es una espada de dos filos. Porque imagínate que tú vas a ir a defender a uno que es culpable. Tú tienes que probar que él es inocente. Por eso ser juez ser juez y ser abogado no es fácil. Imagínate un abogado defendiendo a un culpable. Va a tener que mentir, va a tener que presentar testigos falsos y va a tener que presentar pruebas falsas. Alábalo que él está aquí. Por eso que cuando dice la escritura, gloria al Señor, que también ellos serán juzgados. Por eso dice: yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombre moriréis. Ahora, si sacamos la palabra dioses sois, quiere decir ustedes son autoridad, jueces para juzgar a los seres humanos. Aleluya. Pero esta frase se ha venido malinterpretando en aquellos hombres que el diablo les ha sembrado, que quieren ser iguales a Dios o semejantes a Dios o tener los atributos a Dios, y para robarle la gloria a Dios. Ay, Señor. Ahora, pero dice, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes careceréis o pereceréis. Este pasaje está diciendo que Dios ha puesto al hombre en posiciones de autoridad, en las cuales en este aspecto ellos son considerados como dioses entre la gente. Debe recordarse que aunque sean representantes de Dios en este mundo, ellos son mortales, son hombres. Solamente se les ha dado una posición de autoridad para juzgar, para hablar la verdad de parte de Dios, pero para que no los idolatren. Aleluya. Por eso le dice que representantes de Dios en este mundo, ellos son mortales y eventualmente deberán dar cuenta a Dios por la manera en que usaron su autoridad. Aleluya. Ahora, este síndrome que vemos nosotros desde un principio, el diablo, que el Señor lo reprenda, llamado Luzbel, se rebeló contra Dios. Y cuando se rebela contra Dios, ¿por qué fue que se rebeló? Porque él quería ser como Dios. Y lo que llama la atención es que lo sembró
en los primeros seres humanos puestos en la tierra. Sabe Dios que si ustedes comen de esto, serán semejantes a Dios. Pero algo que el diablo nunca va a decirte es cómo le fue cuando él se rebeló y quiso ser como Dios y robarle la alabanza y la gloria a Dios. Eso jamás te lo va a decir el diablo, sino que el diablo lo que está inyectando siempre donde a él le fue mal, es lo mismo que está sembrando con el hombre. A él le fue mal rebelándose contra Dios. Y así hay muchos que han caído en la trampa del diablo, rebelándose contra Dios, rebelándose contra la palabra y queriéndose llevar la gloria. Aleluya. Alaba lo que él está aquí, hermano. Ahora, veamos cómo utiliza Jesús este pasaje. Jesús acababa de declarar que era el Hijo de Dios. Acompáñeme a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 25 al 30. Estamos bajo el tema hombres como dioses. Estoy dándole la introducción para que usted vea el tiempo en el cual podemos palpar y ver y oír cómo el hombre se pone a semejanza de igual a Dios. O el mismo pueblo ha endiosado al hombre. Y ahí donde vemos el síndrome de la semilla que el diablo ha venido implantando en el corazón del hombre para que el hombre se crea mucho más de lo que es. Y en algunos casos, él cree que lo que él hace es por obra de él y no por la obra del Espíritu Santo. Él cree que porque él porta la unción, el poder y que es un instrumento de Dios, él se atribuye a sí mismo lo que él hace. Por eso que el Señor le dice: en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre. Claro, tienen que usar el nombre de Dios, pero la gloria se la quieren llevar a ellos. Y se la están llevando ellos, según ellos. Amén. Porque el hombre no tiene poder ni unción si no es que Dios se la da. Alábalo. Aleluya. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 25, leemos. Le dijeron pues los otros discípulos al Señor: hemos visto, Él les dijo, hemos visto, Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere, ay Señor, espéreme hermano, 20:25 les dije, ¿verdad? Juan 20:25, vamos a leer hasta el 30, ahí quedémonos. Y dice: si metiere mi dedo en el lugar de los clavos, si metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y como ellos toman, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seáis incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ¿por qué me has visto, Tomás, creísteis? Bienaventurados sois
los que no vieron y creyeron. ¿Cuánto le creen al Señor? Aleluya. ¿Cuánto creemos en el Señor? Aleluya. Ve la incredulidad de Tomás. Vemos los incrédulos judíos responden causando, acusando a Jesús de blasfemia, puesto que él asegura ser Dios. Versículo 33. Vemos también Jesús entonces cita el Salmo 82:6, recordándoles a los judíos que la ley se refiere a simples hombres, aunque sean hombres de autoridad y prestigio como dioses. El punto de Jesús es este: ustedes me acusan de blasfemia basándose en el uso que hago del título Hijo de Dios. Sin embargo, su propia escritura aplica el mismo término a los magistrados en general. Si aquellos que tienen un nombramiento por decreto divino pueden ser considerados dioses, ¿cuánto más puede ser aquel a quien Dios eligió y envió, a Jesucristo? Aleluya. Por eso que los fariseos, los escribas, los del Sanedrín, los ancianos, decían: ¿quién eres tú? Dínoslo de una vez por todas. ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el enviado? ¿Eres tú el Hijo de Dios? Y Jesús les decía: tú lo has dicho, o ustedes lo han dicho. Y por eso para ellos era blasfemia lo que Jesús decía y afirmaba, aunque él no andaba divulgando que era el Hijo de Dios, sino más bien, oiga, la misma gente que lo miraba decía: es que él no es normal, este hombre no es normal, este hombre no es de esta tierra, ¿quién es este hombre que hace milagro? ¿Quién es este que con su mando puede callar a la mar, a los vientos? ¿Quién es este hombre que puede caminar sobre las aguas? ¿Quién es este que hace resucitar a los muertos? Este hombre no es normal, este tiene que venir del cielo. Aleluya. Es que ver a alguien así no es de esta tierra, hermano. Ver a un hombre así haciendo todo lo que hacía, y la palabra que decía, la palabra que predicaba y los milagros que hacía, todos decía, la multitud quedaba asombrada. Este hombre no es normal. ¿De qué planeta viene? ¿De qué ciudad viene? ¿Hijo de quién es? Aleluya. Al ver una persona con estos poderes y estas manifestaciones, la gente estaba asombrada. Decía: pero si yo lo conozco, él es de Nazaret, de Galilea. Dios mío, pero él es el hijo de José, es el hijo de María. ¿Qué María? ¿Qué José? José el carpintero. De verdad, sí, crecimos juntos. Pero ¿de dónde vienen estos poderes? ¿De dónde vienen estas señales? ¿Pero qué tiene que cuando predica siento algo? ¿Qué tiene que cuando él está predicando la palabra yo siento que algo se está saliendo de control? Claro, porque nunca habían visto a un hombre predicar de esa manera, más con las señales que traía. Por eso decía: Tú te haces ser igual a Dios, le dijeron. Entonces, el único que tiene el derecho y el atributo para decir que él es Dios y que él es el Hijo de Dios es Jesucristo.
Pero eso lo vemos cuando Jesús está sobre la tierra. Pero ellos dicen, tú blasfemas. Le dice, pero ustedes no han leído la Biblia. Ustedes no han leído que la Biblia, la escritura dice, ahí en el Salmo 82 donde hemos leído, verso 6. Y yo os dije, dioses sois. Pero ellos no entendieron esto. Porque se le atribuye esta palabra solamente para los hombres mortales. Dioses soy, pero como hombre moriréis. O sea, no tiene nada que ver que ellos sean semejantes a Dios, sino que era un título de autoridad, de jueces, de gobernantes, de una posición donde ellos podían juzgar, pero no pueden llamarse Dios. Aleluya. Pero esto lo vemos, hermano, en contraste. Tenemos la mentira de la serpiente a Eva, que era lo que estábamos tocando al principio. Este contraste de mentira de la serpiente a Eva en el jardín del Edén, su declaración de serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal, era una verdad a medias. Era entre verdad y mentira mezclada. Porque hoy en día es lo que se da, que ponen un poquito de verdad con un puño de mentiras. Esto fue lo que el diablo sembró. Una verdad a medias. Sus ojos fueron abiertos, pero ellos no se volvieron como dioses, ni se volvieron como Dios. El diablo les mintió. Pero vamos a lo que fue sembrado. A ella lo que le llamó la atención no fue en sí el fruto, sino ser semejante a Dios. Eso fue lo que a ella le llamó la atención. Es decir, wow, seremos como Dios. Tendremos los mismos poderes. Podemos hacer lo mismo que hace Dios. Podemos recibir lo mismo que le dan a Dios. Aleluya. Podemos, bueno, que la gente nos aclame a nosotros también, como lo hacen con Dios. Eso fue lo que le llamó la atención. Ser iguales a Dios, lo mismo que hizo el diablo. Señor, lo reprenda. Aleluya. Ahora, ellos, pues sus ojos fueron abiertos y pudieron saber y adquirir el conocimiento del bien y del mal. O sea, su estado de inocencia fue quitada, como la inocencia de un niño. Ve que el niño hace lo que quiere, corre, patea y hace lo que quiere. Pero es un estado de inocencia porque no sabe lo que hace. ¿Están aquí, hermanos? Aleluya. Pero en el estado de inocencia fue donde ella cayó, Eva, al oír y hablar con aquella serpiente que fue seducida para ser igual a Dios. Qué tremendo está esto, hermano. Ahora vemos, de hecho, perdieron toda autoridad, más que ganar. Ellos tenían autoridad porque cuando Dios los creó, les dijo, se enseñorearán de la tierra. O sea, ellos tenían autoridad sobre la tierra. Pero cuando el diablo los engañó, les quitó esa autoridad. Todo por querer alcanzar otro título. O por querer ser como Dios. O sea, no les bastó con lo que Dios le dio, con el diseño que Dios hizo en ellos,
Y la ordenanza y la obediencia que Dios requería de ellos no les bastó, sino que quisieron ser semejante a Dios. Y ahí fue donde lo perdieron todo. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Cuando el hombre quiere ser mejor o tener mejor sabiduría o conocimiento, entendimiento, a según sus pensamientos, mejor que otro. Es como aquellos que dicen: a mí no me diga nada, yo sé lo que tengo que hacer. Aquellos que no reciben consejo. Aquellos que pretenden saberlo todo y no saben nada. Y por eso que les va mal. Alábalo que él está aquí, hermano. Porque cuando la persona pretende saber más que Dios, como el hombre, los científicos, como aquellos, los de la NASA, ellos dicen que Dios no existe y son ateos. Porque como ellos han obtenido una inteligencia, podamos verla, esa inteligencia que Dios la dio, pero no se la atribuyen a Dios, sino a sus propios conocimientos y estudios que ellos hacen. Entonces, como llegaron a la luna y como están avanzando en ciencia y en tecnología, ellos dicen que Dios no existe, creyéndose ellos ser mejores que Dios. Y esa es la mentira más grande que el diablo les está metiendo a los hombres hoy en día. Creer que no hay Dios es lo peor que puede hacer el hombre. Creer que no existe Dios. Creer en sus propias filosofías huecas y baratas. Aleluya. Alábalo que él está aquí. Amén. Entendemos que con lo que Satanás sembró, con lo que el diablo sembró en ellos, en decirles que serán como Dios, eso fue lo que el mismo diablo hizo. Por eso Satanás lo perdió todo. Porque no estaba conforme a lo que Dios le había dado. No estaba conforme la posición que Dios le otorgó por misericordia, sino que el obtener él esa posición quiso alcanzar más gloria que Dios. Aleluya, que el Señor lo reprenda en esta hora. Cuando yo veo esto y analizo esto, porque veo que algunos dijeron: somos Jehová Junior, somos dioses pequeños. Al llamarnos dioses pequeños, quiere decir que tenemos como los mismos atributos de Dios, que somos omnipresentes, ¿verdad? Omnipotentes, ¿verdad? Omniscientes, que estamos en todos lados, sabemos todo. Eso es lo que están queriendo atribuirse ellos. Cosa que esos atributos únicamente le pertenecen al Dios del cielo. El hombre no es nada. ¿Sabía usted qué dice Adán al revés? ¿Qué dice Adán al revés? El nombre Adán al revés. Nada. En español, nada. Eso somos nosotros. Nada. Polvo. Ahora, el polvo le está diciendo a Dios: tú no existes, porque yo ya llegué a la luna. Tú no existes, porque yo he inventado muchas cosas, tecnología y ciencia. Tú no existes. Eso es lo que el polvo se le está revelando. Pero ahí hay algo detrás. ¿Quién? El diablo, que el Señor lo reprenda. Porque con eso cayó el diablo, está haciendo caer a muchos ministros y está haciendo caer a muchos hombres hoy. Con lo mismo que el diablo cayó, con lo mismo están cayendo muchos hombres hoy en día.
hombres como dioses. Cuando yo veo esto y ponemos los pies sobre la tierra en este tiempo, en este siglo, es lo que estamos viendo. El hombre busca fama y dinero. El hombre busca ser aplaudido, famoso, que todo mundo se entere quién es él. Eso es lo que el hombre siempre ha buscado. Y el hombre paga un alto precio por ser reconocido en la tierra. Oiga, el hombre no le importa vender hasta su alma porque el mundo lo reconozca y lo aclame y lo aplauda. Por eso vemos en el camino de la fama, de la alfombra roja, de los medios de comunicación, el hombre busca siempre ser aclamado por la multitud. Lo mismo que el diablo ha buscado desde un principio, ser aclamado. Que el Señor lo reprenda. Aleluya. Ahora, cuando vemos que Satanás engañó a Eva acerca de su habilidad para convertirse en semejanza del único y verdadero Dios, y así la condujo a la mentira, Jesús defendió su afirmación de ser hijo de Dios sobre un terreno semántico y bíblico. Hay un sentido en el que los hombres influyentes pueden ser tenidos como dioses. Sin embargo, el Mesías puede con toda autoridad aplicar el término a sí mismo. Los seres humanos son dioses o pequeños dioses. No somos dioses, entienda bien. No somos dioses ni pequeños dioses. Somos hombres mortales que un día vamos a morir. Ahora, no somos dioses, Dios es Dios. Y nosotros, quienes conocemos a Cristo, somos sus hijos. Somos sus hijos. Lo terrible de esto que estamos tocando es lo siguiente, amados hermanos. Es que el hombre ya no quiere ser un siervo inútil. Hoy en día el hombre lo que quiere son los aplausos, la fama, el dinero, ser reconocido en esta tierra, en las naciones de esta tierra, y llevarse la gloria. Por eso vemos los shows que están montando los hombres hoy en día, con un espíritu de engaño, para atraer así a los incautos, para atraer así a los ignorantes, porque ellos promueven que tienen poder, pero ellos no le dan la gloria a Dios, y aquí la gloria es de Dios. Lo que en sí estamos viendo esto, acompáñame a Hechos donde empezamos. Hechos 14:11 dice: y cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho. Si usted va varios versos atrás, en el verso 8, capítulo 14, verso 8, oiga lo que dice: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado, ¿de qué? De los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado, nunca había caminado, había nacido cojo, no caminaba, y la gente que lo conocía por años sabía que ese hombre nunca había caminado. Nunca había caminado. Esto
Verso 9. Este oyó hablar de a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo, verso 10, oiga, atento a esto, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Alábalo que él está aquí. Mire, al ver el pueblo, al ver esta gente de Listra, lo que Pablo había hecho, en el verso 11 está la base del mensaje que le traje esta noche. Y en este verso analizamos el tiempo de hoy. Mire los hombres de Dios que siempre le dan la gloria a Dios, y mire los otros hombres que quieren llevarse la gloria de Dios. Al ver esta gente, lo que Pablo hizo, pusieron los ojos en Pablo y no en Dios. Pero vea la reacción que toma Pablo como hombre de Dios, como siervo de Dios. Vea lo que él hace. Dice esto: entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licanónica: dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Mire lo que cuando al hombre lo endiosan y el hombre se cree hoy, ellos tienen que usar la Biblia, claro, y tienen que usar el nombre de Jesús, claro, porque si no, pues sabe que su fachada o su disfraz pues va a ser revelado. Pero los hombres que han tomado el atributo y la gloria que le pertenece a Dios, la gente los endiosa. Esta gente, al ver que lo que Pablo hizo, dijeron: ellos son dioses que han bajado en semejanza de hombre y están con nosotros por el milagro que vieron hacer a Pablo. Dijeron: estos son dioses. Y se regó la voz, como hoy en día. Hoy la gente se alimenta de esos hombres que están metidos ahí en internet, en redes, en lo que usted sea, y la gente se alimenta de ellos porque los tienen como en un pedestal de dioses. Alábalo si pueden esta hora. Alábalo si pueden esta hora. Y el pueblo tiene la culpa de endiosar y de echar a perder al hombre de Dios. La gente tiene la culpa, el mismo pueblo. ¿Por qué? Porque lo están endiosando. Y estos hombres caminan, hermano, hoy con un orgullo. Hoy caminan, hermano, claro, caminan como siervos, pero con ese. Hay dos clases de siervos: siervo con C y siervo con S. Y usted ya sabe con los de la S cuáles son: siervo con S y siervos con C. ¿Ya sabe usted? ¿Sabe usted cuál es la diferencia o no? El siervo con S y el siervo con C. ¿No? Es que está el siervo que es humilde y está el siervo que es una bestia que tiene, que son los que aquello que persigue el animal, el león, para comérselo. Ese es el siervo que anda saltando y buscando un lugar de refugio. Eso es un animal. Pero el siervo, oiga bien, el siervo de Dios siempre le da la gloria. Es de Dios. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Momento. ¿Por qué ustedes están haciendo esto con nosotros? Porque, hermano, hoy en día a estos hombres se les está dando tanta pleitesía que yo digo, wow, Dios, la gente ha quitado
la mirada de Dios y la ha puesto en el hombre. El pueblo tiene la culpa de haber endiosado a sus hombres, a los hombres de Dios. Por eso el tema, hombres como dioses. Hoy esta gente no puede, levantaron un concilio y hoy son los dioses de esa gente. Es un imperio que tienen y el pueblo los aclama. Ahí tenemos a Nazón Joaquín, ¿ah? Aquel el que fundó la luz del mundo en México, que está sentenciado allá en Los Ángeles, California, por violación de niñas. Y le llaman el apóstol, le llaman el ungido de Dios, le cantan también, le tienen himnos a él, no a Dios, a él. Son dioses como hombre para la gente hoy en día. Son hombres mortales, pero la gente los aplaude y los aclama. Hay varios concilios, hermanos, donde enseñan que en cada culto tienen que saludar a sus autoridades. Mandamos un saludo a nuestra autoridad máxima. Mandamos un saludo al director internacional que está allá en Guatemala y a todo el gallinero que está ahí. Mandamos un saludo al director nacional que está aquí en Estados Unidos. Que Dios lo bendiga. Mandamos un saludo al y así, hermano, en las posiciones. Tienen que saludarlos. Como me dijo uno de ellos, y usted fue allá a Ohio y no me saludó, me dijo, porque él era el director nacional de Estados Unidos, el que estaba encargado de todas las obras. Usted fue allá y no me saludó, me dijo, cuando a mí me tocó predicar. ¿Por qué? Porque ellos quieren pleitesía. Porque ellos lo que buscan es reconocimiento. Ellos lo que quieren es que la gente lo conozca. Ellos lo que quieren es, hermano, ser dioses. Pero el culpable de todo esto es el mismo pueblo. Al hombre de Dios se respeta. Se ora por él. Se le quiere y se le estima. Nada más. Pero eso de andarlo endiosando, eso de andarlo teniendo aquí y por allá, y que en cada servicio yo tengo que mandarle un saludo allá donde él se encuentra, porque si no me ponen disciplina. Hermano, eso es un imperio diabólico, satánico. ¿Ah? Y así tienen, usted sabía que así tienen a todas las congregaciones que ellos levantan. Que en cada culto tienen que saludarlo. Si es un culto un martes y cuando empieza el servicio, el que preside tiene que saludarlo. Mandamos un saludo a nuestra autoridad que nos está viendo, al pastor fulano de tal, que es nuestra autoridad. Mandamos también un saludo al pastor, nuestra autoridad que está en el tal país, y así, en cada culto. Y eso lo inculcan y lo enseñan. ¿Pero por qué? Porque han enseñado a que la gente le dé pleitesía al hombre. Por eso que cuando estos hombres, hermano, se han salido del parámetro de Dios, cuando se han salido de la línea de Dios, entonces van perdiendo la postura que Dios le dio, porque el mismo síndrome del diablo lo andan metido ellos encima. Y no es así. Nosotros no podemos alimentarnos de cualquiera. Nosotros no podemos alimentarnos de hombres. Hermano, hay gente que se está alimentando de esos hombres que los han vuelto famosos. Y la gente ni lo conoce, pero la gente se está llenando de ello. Yo le voy a decir algo. Usted quiere llenarse de Dios. Usted quiere alimentarse de Dios. Doble la rodilla. Lea la palabra. Y deje de estarse alimentando de esos dioses semejante a hombres, o hombres semejante a dioses. Como usted quiera decirlo. Pero estos hombres semejantes a dioses, la gente está alimentándose de ellos, porque ellos están ahí en el internet, en las redes, y esto, y soltó una palabra sobre esto, y usted alimentándose eso ni sabe que lo que lleva detrás de eso. Mejor si aliméntese de la palabra, porque el mejor lugar para alimentarte es en el secreto de Dios, es en la palabra, es en la oración, no de esto, hombres con semejanza de dioses. Cuando se proclama mucho a estos hombres que los han endiosado,
ahí hay algo que no cuadra. ¿Sabía usted eso? Ahí hay algo que no cuadra. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Acompáñeme. Verso 12. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros. Vea lo que hizo esta gente. Trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecerle sacrificio a ellos. Ay, Señor bendito. ¿No ve que esta gente quería darle sacrificio a como que Pablo era Dios? Como que Bernabé también era Dios. Los dos dioses, póngale. El apóstol Pablo sentado aquí en la silla con Bernabé y todo el pueblo de rodillas adorándole y dándole sacrificio. Hoy en día así están la situación. Así está. Muchos que están viendo gente, hermano, que el pueblo los ha endiosado. El pueblo ha endiosado a sus propios dioses. ¿Ah? Qué terrible, qué tremendo. De que el mismo pueblo haya echado a perder, si es que algún día empezaron bien. Hoy en día, por tanta fama y por tanto milagro que según ellos suelen hacer, que para mí, yo a veces hasta lo dudo. Mucho lo dudo, porque uno conoce al siervo de Dios por su humildad, por su mensaje, ¿ah? Por el mensaje, por la humildad, por cómo camina, por lo que predica. Ahí usted conoce al hombre de Dios. Ahora esta gente le dan aplauso, le dan fama, le dan pleitesía, y ellos no están en contra de eso. Van a un país y le tiran hasta alfombras para que ellos pasen. Allá en Guatemala hay uno en Atitlán que se llama Apóstol Gaspar. Allá entró al templo y le tendieron palmas de palmera, esas hojas de palmera. Y lo aclamaban y decían: Hosana, Hosana. Dios reprenda al diablo. Eso es lo que estamos viendo hoy en día. Aterriza, evangélico. ¿No te das cuenta que hoy hay muchos dioses? Hay muchos hombres con semejanza de dioses que se creen dioses. Lo más triste, que están arrastrando a muchos. El show que preparan y el show que hacen, hermano, acapara multitud de gente y la gente los endiosa. Cuando a Jesús se le llenó todo, y les predicó la palabra, se empezaron a ir. ¿Por qué? Por el mensaje. Ustedes me siguen a mí por los peces y los panes, no por la palabra. La gente va por los milagros, por las hazañas que ellos montan. Y como la gente los tiene endiosados, y la gente busca esa clase de hombres de cómo alimentarse. Yo prefiero doblar las rodillas y estar en el secreto con Dios y leer la palabra y alimentarme de ella para que sea Dios. Para que sea Dios hablando y ministrando. ¿Qué hizo el hombre de Dios, el apóstol Pablo? Acompáñeme para que miremos en la actualidad si los hombres que hoy en día los han endiosado hacen lo mismo que el apóstol Pablo. Cuando lo oyeron, verso 14, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. ¿Cómo vas a permitir que la gente te lleve así? No,
Una cosa es el respeto mutuo que uno tiene. Un respeto. Pero eso de aclamar a fulano de tal, que Dios lo usa. Qué bueno que Dios lo usa, pero hay que ver su fruto, como dice la Biblia. Porque cuando a él lo aclaman, él no dice nada. Cuando a él lo aclaman, no, ellos por dentro, ellos están. Claro. Mire, ¿qué grupo musical no busca la fama y el aplauso y la multitud? Todos buscan eso. ¿Ah? Pero estando ministrando, ¿por qué no dicen, oigan hermano, no pongan la mirada en mí, pongan la mirada en Cristo? Yo no hago nada, aquí el que lo hace es el Señor. ¿Por qué no hablan de esa manera y se conducen como Dios manda? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? ¿Por qué ustedes están haciendo esto? No, si nosotros somos hombres iguales a ustedes. Lo que pasa que Dios nos ha mandado a predicar la palabra, pero el que hace los milagros, el del poder, el de la unción, es el Señor. Pero hoy lo que más acapara mucha multitud es lo que se monta encima de las tarimas de los altares para proclamarse ellos que andan como los ungidos, con guardaespaldas, cuidándolos, viendo lo que hacen. Sopla, la gente se cae, dice, wow, qué unción. Y la gente engañada y atrapada con esto. No, son hombres. Oiga, son hombres como dioses, se hacen pasar por dioses. Y el pueblo los ha llevado a ese nivel. El pueblo los ha endiosado. Y eso es lo terrible. Usted no puede hablar mal de uno de ellos porque se le tira encima todo el avispero encima. Si usted les toca su becerro, porque es el becerro de ellos hoy en día, porque lo han convertido en dioses. Y aquí no hay dioses. Aquí lo que hay son siervos inútiles que son instrumento de Dios para glorificar el nombre de Dios. ¡Alábalo! Hoy han convertido a los hombres en becerros. Le cantan, le aplauden, le danzan. Y ellos montan su show para poder atraer así y cautivar a muchos. No, hermano. La Biblia nos manda a que toda la gloria es de Dios. Por mucho que Dios nos use, o por poquito que Dios nos use, la gloria es de Dios. La gloria es de Dios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. El aplauso no es para el hombre, el aplauso es para Dios. La alabanza no es para el hombre, es para Dios. ¡Alábalo! Pero hoy, hombres como dioses que quieren robarle la gloria a Dios, Dios reprenda al diablo. Son ídolos en el corazón que tiene el pueblo hoy en día. No se les puede tocar a su becerro porque salen a ladrar. Han endiosado tanto al hombre con ese síndrome del diablo, que lo mismo que hizo el diablo, hoy también ellos lo quieren hacer y robarle la gloria a Dios. No, hermano.
al hombre de Dios. Usted lo saluda, lo respeta, le tiene una autoestima hasta ahí. Porque queremos voz de Dios y no de hombre. ¿Por qué traigo este mensaje que ya tenía guardado hace algunos días? Es porque me da tristeza cómo la gente se alimenta del internet. Me da tristeza cómo la gente comparte de hombres que han alcanzado fama en esta tierra para usted llenarse, y son arrastrados, y la vida de ustedes no ha cambiado todavía. Mejor, si quieren cambiar o alimentarse bien de la palabra, vaya al secreto, al secreto, al secreto, a la palabra, a la oración, al ayuno. Muchos tienen sus seguidores, seguidores de hombres y no de Dios. Aliméntate de un hombre de Dios. No quiero decir que todos están metidos en ese mismo saco. Hay hombres de Dios, claro, que usted puede escuchar, pero tenga cuidado a quien escucha, porque los más famosos hoy en día son los que más están desviando al pueblo de Dios, hermano. Son los que más están torciendo el evangelio del Señor. Y esa es la tristeza que tengo, de que como el pueblo ha endiosado a muchos, hermano. Si yo empezara a mencionar nombres de los que aparecen en las redes sociales, muchos son seguidores de ellos. Y pareciera que no tuvieran discernimiento de que ellos le están robando la gloria a Dios. La gente los recibe como que fueran dioses. Al siervo de Dios se recibe como lo normal, lo que es, lo normal. Pero cuando vemos la altivez, mire, hermano, yo conozco hombres de Dios que son tan sencillos, tan humildes. Hoy, hermano, estuvimos en un culto desde ayer y hoy con hombres de Dios tan sencillos, humildes, hermano. Gloria al Señor, que yo me gozaba y decía, esta gente como Dios los usa, estos siervos como hablan la palabra. Gloria al Señor. Pero la gente, ¿por qué tiene que buscar en otro lado a los más grandes, a los que están en la cúspide? Da tristeza, hermano. Ayer y hoy conocí a un pastor, hermano, que yo quedé, digo, wow. Hombres de Dios son poquitos, contaditos con las manos. Pastores llorando en el altar, orando. Yo, hermano, tengo rato que no miraba pastores llorando en el altar. Y estos hombres que Dios me permitió conocer llorando en el altar, pastores. Pero los famosos que ustedes siguen, hablo con los que están detrás de cámara, los que muchos siguen, usted no los ve llorando en el altar. Usted ve dando un show de milagros, show de hombres, show para cautivar al pueblo y echarlo a perder. Cuando yo oí al pastor llorar y gemir en el altar, estando yo ahí también, digo, wow, yo pensé que era el único que lloraba en el altar, porque he estado a la par de pastores por muchos años en el altar orando, pero a ninguno he visto llorar ni gemir. Y lo que da tristeza es que muchos se dejan guiar por la fama que han adquirido estos hombres como dioses. O sea, son los becerros de la iglesia, los becerros del pueblo. Dios en el evangelio no tiene niños preferidos. Dios en el evangelio no tiene niños caprichudos.
pudieron haber empezado bien, pudieron haber levantado cualquier concilio, pudieron haber hecho lo que sea, pero si ya se apartaron de la palabra, Dios los desecha. Ay, Señor. Por eso el apóstol Pablo dice, verso 15, y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Sabe que la gente ha agarrado tal vez algún cariño sentimental con ese hombre que un día empezó bien, pero por el sentimiento que tienen hacia a la persona, ya no les importa si él miente, si él está descarriado, si está en pecado, si está haciendo lo que sea, porque como ahí nacieron, ahí se convirtieron, ahí fueron instruidos. Pero aunque el hombre ya esté apartado, la gente se queda ahí por el sentimiento. Son ídolos que tienen en el corazón. Ídolos en el corazón del pueblo. Porque hoy, aunque la persona esté mal, pero como hay un sentimiento envuelto ahí, no, es que aquí me siento bien, aquí yo me convertí, aquí yo, y no importa si ya se le metió el diablo, no importa, yo aquí me quedo porque yo lo quiero, lo amo, él me ayudó y esto y lo otro. Sí, pero ahora te está llevando al infierno. Eso es lo que deberíamos de tener en cuenta cuando el pueblo endiosa a los hombres y los echan a perder. Usted debe darse cuenta cómo el apóstol Pablo respondió: no, hombre, mire, le vamos a dar el mejor hotel, le vamos a pagar. No. Si usted me invitó a predicar, no se preocupe por tanta cosa. Debería de hablar un hombre de Dios y decir: mire, póngame donde usted quiera, pero tranquilo, aquí la gloria es de Dios. Hoy hay pastores, evangelistas, gente que tienen, hermano, tienen una cuota. Usted los invita a predicar, es tanto. Si no, no voy. Hace poco que fui yo a Rhode Island, allá en Providence, el muchacho que me llamó me dijo: pastor, quiero que venga y nos predique. Y me dijo: ¿cuántos son sus honorarios? Mire, hermano, yo sentí como que me hubiera bofeteado, como que me hubiera tirado limón en la cara. Y le dije: mire, hermano, no me vuelva a preguntar eso, por favor, porque yo no cobro por predicar la palabra. No, pastor, ay, disculpe. No me vuelva a decir eso, por favor. Yo cuando alguien me dice puede venir a predicar, le digo: voy a orar y si Dios quiere allá voy a estar para la gloria de Dios, nada más. Y si nace en su corazón darme algo, gloria a Dios. Si no, la gloria es de Dios. Pero hoy no es lo que yo le estoy diciendo ahorita. Por eso le digo que hay hombres todavía, pastores, siervos de Dios, todavía con esa humildad, con esa sencillez, hermano, que todavía están parados, firmes, gimiendo en la presencia de Dios. Y sabe usted que no son muy reconocidos. No son muy reconocidos. Yo me gocé ayer en el culto. Hoy me gocé porque de allá venimos también. Yo vengo con un corazón y digo: Señor, todo lo que hablaste por estos siervos, mi corazón viene lleno. Por eso yo casi no busco predicadores en internet. Sé a quién busco. Y yo le he dicho: ¿sabe a quién oigo yo? A hombres que están dedicados al ministerio, pero que yo los conozco, pero de los que han agarrado fama. Eso, hay pedacitos de videos que suben de ellos,
Y uno puede oír la palabra, sí, es cierto lo que dice y todo, pero solamente son mensajes motivadores, motivacionales, pero nunca te van a confrontar como lo hacen los verdaderos hombres de Dios. El verdadero hombre de Dios te va a dar una palabra que te va a confrontar. Póngase en pie. Hombres como dioses que se han echado a perder por culpa del pueblo hoy en día. Póngase en pie. Y damos gracias al Señor por su palabra en esta hora. Padre, gracias por tu palabra, oh Dios. Te damos toda gloria, toda honra, toda majestad, Señor. Gracias por este momento donde tú nos ministraste por medio de tu palabra, Señor. Mira, Dios, aquí estamos, Señor, rogando y pidiendo que tú hagas con nosotros como tú quieras, Señor. Ayúdanos a alimentarnos en el secreto, alimentarnos en la palabra, alimentarnos en el ayuno, alimentarnos contigo allá en el secreto. Ayúdanos a mantenernos firmes, a poder seguir perseverando. Ayúdanos a seguir tu camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Guíanos, Señor. Santo, santo es el que reina, santo en las alturas, santo que en la tierra, santo. El altar está abierto, hermano, para los que quieren la oración. Si usted se siente oprimido por el diablo, si usted siente que ya no puede seguir, que el diablo lo está atacando, que el diablo lo quiere derribar, que el diablo lo quiere destruir, que el diablo lo quiere matar, aleluya, déjeme orar por usted para que las cadenas sean rotas. Señor, mira a tu pueblo, mira, Señor, los que han llegado, Señor, cautivos por el enemigo. Quiebra las cadenas, Padre, los que están enfermos, los que están pidiendo oración, por los que están pidiendo sanidad, por sus ojos, por Juan Marte, que está pidiendo oración por sus ojos. Padre, enviamos palabra de sanidad sobre él en el nombre de Jesús. Que tú aclares, Señor, su vista. Señor, también te pedimos, Padre, por la fiebre de Paul Osorio, que tú quites toda fiebre en el nombre de Jesús. Glorifícate sobre cada enfermedad, glorifícate. Toca los cuerpos enfermos, sana al enfermo en el nombre de Jesús. Liberta al que está cautivo, al que está oprimido por el diablo, al que está apartado, al que está separado de ti, al que está descarriado. Tráelo a tus pies, Padre, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos para la gloria.